Hola muchachos, buenos días. ¿Pueden prender su cámara? Buenos días, maestra. Hola Neri, hola Manuel. Buenos días, profe. Hola Vania. Vania, ¿y ahora por qué la cámara hacia arriba? Perdón, profe. Ahorita la pongo bien. Bueno. Katherine, Guadalupe, Ángela, Hola. Salomé, igual Salomé también no deja verse la cara. Ay, no, con ustedes, ¿qué voy a hacer? Bueno, Buenos días, maestra. hola, Atsiri. Olis. ¿Qué es el acoso escolar, muchachos? El bullying. La burla, molestar. Ajá. ¿A quién? Molestarse entre alumnos o a un cierto alumno en especial. Ajá. O a cualquier persona también, ¿no? Cuando hablamos de acoso escolar, bueno, es porque se da dentro de una institución educativa, ¿no? Que lo podemos denominar tal vez bullying, ¿no? Pero el bullying no nada más se da en la escuela, se da en los trabajos, se da en casa. ¿Sí me explico? ¿Ustedes han pasado por una situación así? Sí, yo sí. ¿Sí? Primero vamos a ver un video y ahorita regresamos con nuestras tristes experiencias de acoso escolar, ¿va? Que ahorita es así como que. Ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos. En el instituto podemos evitar situaciones de trato malo si las personas que observan, en vez de ser pasivas, son activas. Quizá no se llama técnicamente acoso o maltrato o bullying, pero nos da igual. Si lo detectamos pronto, aunque ocurra una vez, vamos a evitar situaciones mucho más graves. Porque la clave para intervenir sobre estas situaciones es detectarlo. La primera categoría es exclusión social. Desplazar a una persona, marginar, no dejar que alguien se integre, marginar a alguna persona fuera del grupo. En educación física, por ejemplo, cuando se hacen equipos o algo, dejar a alguien siempre marginado o el último, no, yo con este no voy. O... Comentarios como yo con este no me pongo, prefiero tener un cero a hacer el trabajo con esa persona. Pensar en las redes sociales. Yo conozco un caso que es de una chica que tenía dos cuentas de Instagram, una a la vista de sus compañeros de clase y luego tenía una que era todos sus sentimientos y personas de su clase encontraban esa cuenta y llegaron a acosarla, hacer que se deprimiera, que tuviera ganas de autolesionarse y la hacían sentir muy, muy mal. ¿Algún ejemplo más de exclusión social? Te hemos invitado para que eres del grupo, pero no queremos estar contigo. No vengas tú, que si no, no va a haber nadie, no te quiere ver nadie. En los grupos de WhatsApp pasa un montón. Vale. Vamos a otra categoría. Es agresión verbal, es insultar, poner motes y difamar. Difamar es hablar mal de otras personas por detrás. Yo lo he vivido por las redes sociales. Quieras o no quieras, si te dicen cosas que no te gustan, duele mucho. Es decir, que yo no lo pasé nada bien. Te va a doler que te lo digan, aunque tu gente más cercana te diga no, no le hagas caso, está de broma. Son cosas que al final te dejan huella. Siguiente categoría, agresión física directa. Esta es muy evidente, pegar. Escucho muchísimo por el instituto. Yo a esa la pego. Cuando salgamos del instituto, fuera nos vemos y nos pegamos. Empujarle contra la pared. O mientras que iban por el pasillo a hacer con el hombro así. Tenía un amigo que era muy pequeñito y pues iban a por él siempre. Le cogían en clase, le cogían el cuello, estampaba contra la pared y pues me tocaba a mí separarles. Cuando les separas pues van a por ti directamente. Agresión física indirecta. Es romper cosas de otros, esconder cosas de otros y robar cosas.
a la gente que le quite los móviles, quemen abrigos... Coger una redacción que tienes que entregar a la hora siguiente y romperla. Vamos a otra, que es amenazar. Cuando estás en una relación, luego lo vas a dejar y te amenazan con si me dejas voy a hacer tal, tal, tal y te voy a hacer la vida imposible. Si lo cuentas, yo cuento algo tuyo. Se me acusó de una cosa que no hice y entonces me amenazaron hasta el punto de yo no salir de casa por miedo ni ir al instituto ni nada. Vamos con la última categoría, el acoso sexual. Típico en clase, que te dan un abrazo, bajan la mano más de la cuenta, tú, súbela, súbela, y que luego encima seas tú la mala. Una pareja que eran los dos amigos míos, pues se separaron y el chico empezó a compartir fotos que la chica le había enviado. ¿Fotos íntimas? Sí. El acoso tiene tres características. Uno es la asimetría. Uno tiene que tener más poder que la persona que es acosada. Por eso queremos que os fijéis ya de entrada no solo en estos indicadores, sino quiénes son la gente de vuestras clases que es más vulnerable. Pero el acoso no solo necesita asimetría, sino que también necesita intencionalidad de hacer daño. Yo voy a hacer esto, voy a mandar esas fotos para que los demás se rían de ti. Voy a contar intimidades para hacerte daño, para difamarte. Y la tercera característica es que haya reiteración, que pasen varias veces. ¿Qué estrategias podríamos seguir para intervenir como equipo que observa ante estas situaciones? Me parece muy importante que en los centros haya un grupo de alumnos ayudantes o mediadores que se dediquen específicamente a esto y que entre los que hacen sufrir y los que sufren, que haya una mediación, que se reúnan, que hablen, que cada uno exprese sus sentimientos y que entre ellos se empaticen y no sé, que pueda cambiar la situación. Sí, como crear esa estructura de manera más preventiva. Sí. Por ejemplo, de parte de los institutos, que empiecen a visibilizar que hay una serie de tratos que no están bien y que la persona que lo reciba le conteste, que no se quede callada. Yo creo que lo más importante es empatizar. Y yo creo que la pregunta es, ¿qué gano yo haciendo eso? Pues para nosotros es muy importante que sintamos que tenemos la posibilidad de evitar estas situaciones y tenemos muchas cosas que podemos hacer. Podemos tejer una red de apoyo social en torno a personas más vulnerables y después habéis hablado mucho del entorno y es lo que queremos, que en los centros haya estructuras de personas, como decía Alejandra, ya de entrada, antes de que se produzca ninguna situación, que estén dispuestas a observar, a echar una mano, a acercarse a la gente. Que cuando vean que un chico le da un golpe en el culo a una chica, no digan que jaja, que eso es una situación que hay, de la que hay que hablar, que hay que visibilizar. Si hay acoso, si hay trato malo, es porque hay espectadores que nos quedamos callados. Necesitamos contar con todos y con todas. Porque el acoso no ocurre en una clase, en una esquina oscura. Todos los ejemplos que habéis puesto ocurren delante de todos y de todas. ¿Cuántos han vivido experiencias como las que contaron los chicos? Fue como, ese video me gustó porque como quedó un ejemplo de muchas de las cosas que pasan, ¿no? ¿Cuántos? A ver, ¿quién quiere hablar? Atsiri quería hablar, ¿verdad? Y Neri. A ver, ¿quién primero? ¿Neri? Sí, primero Neri. Ah, sí, ya te vi, Atsiri. A ver, Neri. Sí, sufrí una experiencia en la secundaria. De que me tomaron una foto distraída y ya sabe que distraído uno sale pues raro y así, ¿no? Y esa vez estaba hablando con uno de mis compañeros y me dijo, creo que pásame algo de las tareas o si no publico tu foto o se la paso a todo el mundo. Como teníamos tutora, yo le platiqué eso y mi tutora me dijo que le enseñara los mensajes, se los enseñé y yo le dije que no, que no hiciera eso, porque pues si él no ha sufrido bullying, pues... ¿Por qué lo hace? Y le digo, si yo no te he hecho nada, al contrario, hasta te defiendo cuando te empiezan a hacer de cosas en el salón. Y esa vez hablaron con el director y todo, y lo mandaron con carta de condición, porque no era la única vez que lo hacía. Y a pesar de que ese niño era bulleado, también quiso, pues, cobérselo con las que no. A ver, Atsiri.
Yo primero en la primaria. Primero me regañaron porque me dijeron, no, no, no queremos que te sientes ahí. Y una de ellas era la que según era más popular. Y me dijo, ¿qué, no te sientes? Y me jaló y me rasguñó el cuello y me quedó como si me hubieran dado un garrazo de león. Y bueno, o sea, siempre era así. Después me escondían mi mochila. Cuando yo me salía a jugar fútbol, me la escondían. Después fue en la secundaria que pues igual como siempre me la pasaba jugando en los recreos, así. Pues se quedaban como que las más populares. Y me robaban, primero empezaron con robarme las libretas porque siempre les faltaba apuntes a los demás y me las robaban. Y después mis tareas las desaparecían. Yatsiri, fuerte, ¿no? A ver, otra. Nadie me pasó, pero con una maestra cuando iba en la primaria. Es que yo siempre como que cuando llego a una escuela nueva tengo como que problemas, no de problemas académicos nada, pero sí como que cuando yo entré a la primaria en el primer año, como que me costaba más que a mis otros compañeros, más que aprender, ¿no? Y la maestra me hacía a un lado, luego sí, incluso mi mamá se dio cuenta y me trataba así como que, pues feito, ¿no? Me hacía un lado así porque a lo mejor, pues a mí me costaba más aprender que a mis otros compañeros, y sí me hacía a un lado así. Y siempre fue así, o sea, todo ese año que me tocó con esa maestra, así siempre fue, siempre, siempre. Y ay, por eso esa maestra me sigue cayendo mal. Que me causó muchos traumas y llegó un punto donde decía, claro, por su culpa, ay maestra, ¿por qué tiene que ser así? O sea, y como que siempre me apartó. Ay, Salome, ¿qué le puedo decir? Sí, sí hay compañeros así. ¿Quién otra experiencia? O sea, fíjense, lo que acaba de decir Salomé es muy importante. Porque tú puedes ver como profesor, bueno, es que no sé, yo así siento, ¿no? Yo así soy. Yo puedo ver como profesora que están acosando a alguien y pues lo voy a defender. A lo mejor porque yo siempre he creído que los maestros tenemos ese poder de protección. Sin embargo, aquí la maestra de Salomé lo que hizo fue orillarla al mismo acoso. Yo no creo, y la verdad casi estoy segura, que eso orilló a que muchos de sus compañeros también la excluyeran o se burlaran de ella, porque la maestra era lo que hacía. Si la maestra lo hace, que es la que tiene el poder, pues ¿qué se esperan los alumnos? De los alumnos, ¿no? Y eso es verdad. Pero bueno, sí hay muchos maestros que sí, creo que dejamos muchos traumas en nuestros alumnos. Perdón por eso. Otro tipo de acoso. A ver, Dani. A mí me pasó en la prepa en la que iba porque, bueno, era un maestro y a todas las niñas así iba y se sentaba en sus piernas y así, ¿no? Quería cotorrear y luego les decía así, dame un beso y que no sé qué, ¿no? Y pues las niñas así pues ya bien chiviadas y no decían nada, ¿no? Entonces intentó hacerlo conmigo y yo no, yo me levanté y le dije que en mí no se sentara y no sé qué. Entonces pues como yo no me quedaba callada, yo le contestaba y de ahí la empezó a agarrar conmigo porque nos mandó a una obra. Y pues yo no pude ir, ¿no? Porque tuve un problema y se lo hice saber a mi tutora, ¿no? Y mi tutora me dijo que no me preocupara, que a ver con qué otro trabajo me pasaba ese maestro. Y ya entonces dijo que no me dejaba ningún trabajo. Enfrente de la maestra dijo que sí, que me dejaba ver una película y que le hiciera resumen y no sé qué, ¿no? Y vi la película, le hice el resumen y todo. Y ya cuando se lo fui a entregar, pues me dijo que se lo fuera a entregar en la hora del receso, ¿no? Que pues no había ningún alumno ni nada. Y ahí voy yo de tonta, ¿no? Y se me olvidó, o sea, nunca me dijo que llevara a mi tutora ni nada, y pues yo sí la pensaba llevar, ¿no? Porque pues a mí ese maestro me daba miedo, pero se me olvidó, o sea, no llevé a la tutora, dije, pues nada más voy, se lo dejo y me salgo del salón, ¿no? Y no, o sea, entro al salón y el maestro estaba ahí, y se levanta y cierra la puerta y ya no me dejaba salir.
Y en ese momento, pues, mi novio de ese entonces, pues él me esperaba, y como vio que me había tardado un buen para salir, pues fue, y igual vio que el maestro no me dejaba salir ni nada. Le fue a hablar a mi tutora, y mi tutora pues estaba ocupada y no podía ir, ¿no? Ya después de eso, pues ya como pude, me salí por la ventana y fui y acusé a mi maestro con el director, pero pues nunca estaba el director en esa escuela, entonces pues nadie me creía, ¿no? Ya cuando se desocupó mi tutora, fui y le dije a mi tutora que pues lo que me había pasado, ¿no? Que pues el maestro no me dejaba salir ni nada. Y fue mi novio conmigo y le dijo, no, sí, es que no la dejaba salir, ni a mí me dejaba entrar por ella y así. Y pues no nos creían. Y yo una vez le dije a mi tutora que pues le fuera a preguntar a todas las niñas, ¿no? Porque a todas las tenía así, o sea, las niñas se dejaban que se sentaran en sus piernas, que les tocara la cara y el cabello y así, y yo no, o sea, yo no me quedaba callada, ¿no? Entonces fui y le dije a mi tutora que le preguntara a las niñas. Y todas las niñas dijeron que no, que el maestro no hacía nada. Y ya después me enteré porque pues yo le dije a mi mamá fue, y fue igual por eso que me sacó de la prepa, ¿no? Porque pues el maestro ya la traía conmigo, me dejaba encerrada en el salón, no me dejaba salir ni al baño, a fuerzas quería que nos quitáramos el suéter, y yo soy de que no, así haga mucho calor, nunca me quito el suéter, porque no me siento segura, ¿no? Entonces, y menos con ese profesor, entonces le comenté a mis papás, y fueron mis papás y el director, bueno, el maestro le dijo que no, que yo estaba loca, que yo estaba inventando todo, y mis papás dijeron que pues no, que porque conocían la clase de hija que tenía, ¿no? Y que pues jamás jugaría con eso, pues sí, ¿cómo voy a jugar yo con eso? ¿Cómo voy a meter problemas a un maestro? Y ya le preguntaron a todas las niñas y dijeron que no, que era mentira, que yo mentía, que porque ellas no les hacían nada, de que no sé qué. Y ya cuando me salgo de la escuela resulta que pues ya una de las niñas dijo que yo sí tenía razón, pero que el maestro los había amenazado de que si decían algo, pues igual les iba a hacer lo mismo que a mí, les iba a hacer la vida imposible y las iba a reprobar y no las iba a pasar y no sé qué. Qué fuerte, ¿no, Daniela? Qué fuerte, sí. Lo que nos acabas de contar. Y de hecho ese maestro salió en una serie que se llamaba El Chapo, sale como, bueno, el maestro se llama Hermes, y lo pueden buscar en Google, y sale en Google y así, y o sea, nadie creía eso, nadie, y todas las niñas y decían, ay sí, y yo nací le hacían el caso, ¿no? De que, ay sí, venga, se siente, y no sé qué, y pues yo no. Y pues a mí pues me agarraba de bajada y me reprobaba. Y pues ya fueron a hablar mis papás y pues ya. ¿Cómo se llama ese tipo de acoso, Dani? ¿Mande? ¿Cómo se llama ese tipo de acoso, Dani? Ay, no sé, sexual, algo así. Porque... Acoso sexual, Dani, exactamente. Acoso sexual. Lo que tú sufriste o lo que tus compañeras sufrían es acoso sexual. Una lástima, ¿no? En fin. Ahorita vamos con eso, Dani. Vania, querías hablar, ¿verdad? Híjole, ya hasta me da cosa, pero bueno. Fue en la primaria, creo, en sexto. Y... antes tenía un profesor que tenía un hijo como de 10 años o 9, no sé. Y siempre iba al salón a jugar, se supone. Y pues yo estaba ahí en el salón y el niño se ponía a llorar a veces por nada, porque no le dábamos cosas que él quería. Y casi siempre me echaban la culpa a mí. Me decían, no, es que fue Van, es que fue ella. Ella no le quiso hacer esto o... ella le hizo esto y yo no le había hecho nada al final. Yo creo que era algo personal porque siempre era yo a la que culpaba. Y sí tuve problemas con ese niño y con ese profesor varias veces. Y a mí siempre me mandaban recado o me ponían a levantar basuras o me sacaban a barrer el patio por cosas que yo ni hice. ¿Qué tanto nos puede lastimar que nosotros suframos acoso de cualquier tipo, ¿no? Demasiado. Mucho. ¿Por qué? Porque prácticamente te dañan. Hasta por una cosita de nada que te digan, a veces también te hace, pues, bajar tu autoestima. ¿Nunca se burlaron de su físico, de alguno de ustedes? Así sin pena. Que digan...
¿Sí? Ay, Dios, se me volteó aquí. Vania, ¿quieres hablar otra vez? No, digo que a mí. Sí, ¿por qué, Vania? A mí luego en la secundaria, bueno, me da risa ahorita que me acuerdo. Fue creo en segundo o en tercero, porque sinceramente estaba muy flaquita. Uh-huh. Y pues no me acababa de desarrollar. Y pues sí me decían tabla o cosas así, me daba risa. En ese momento yo lo tomaba como burla, como pues chiste, ¿no? Y ahorita que me doy cuenta, pues sí, me lastimaban sentimentalmente, emocionalmente. Sí, claro que sí, Vani. A mí yo recuerdo así platicándoles una experiencia, pues hace muchos años cuando, no tantos, por cierto, cuando yo iba a la primaria, pues no todos los niños usaban lentes. Ahora sí ya es muy común, ¿no? Todos, ahora hasta por moda usamos lentes. Antes no. Antes siempre te decían ojos de botella o cosas así, ¿no? Porque te ponían tus lentes. Y digo, yo creo que no era la única que tenía problemas de la vista. Cuatro ojos. Cuatro ojos, ándele, Dani. Entonces, yo sufrí, creo que ese tipo de acoso por eso, ¿no? Y bueno, yo creo que yo tuve la suerte de que un día un niño me empezó a hacer burla y mi mamá venía atrás. Y no, yo no me había dado cuenta que mi mamá venía atrás, ya era la hora de la salida. Entonces, pues dejaban entrar a las mamás adentro por nosotros. Yo iba en el colegio del que ahora, bueno, ahora es el Colegio de las Américas. Entonces, pues ahí dejan entrar a las mamás adentro de la escuela, ¿no? Y yo venía con mi mochilita y yo venía muy triste porque ese niño todo el tiempo, desde que yo entré, todo el tiempo me estuvo diciendo, ¿no? Entonces yo ya estaba llorando y venía atrás de mí, cuatro ojos, ojos de botella, bla, 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 ¿no? Y viene eso que se aparece mi mamá por atrás y mi mamá, ¿por qué le dices así? Y ya, ¿no? Y el niño se quedó así como, perdón, ¿no? Y pues ya, ¿no? ¿Sabes? Pues tuve la suerte de que mi santa madre se apareció ese día, pero todos los demás días, pues, ¿no? ¿No? Entonces, creo que sí, muchas veces nos llegan a lastimar y crecemos con ese niño herido, ¿no? Y con ese niño inseguro todo el tiempo y lo proyectamos en nuestra adolescencia y en nuestra juventud, ¿no? El otro día una psicóloga, bueno, en las clases que estoy tomando que ahora he aprendido muchas cosas y las he aprendido y que yo las he puesto en práctica con ustedes y que pues yo aunque no los conozca yo los aprecio porque han sido 2 años juntos en línea difíciles también y yo los aprecio. Una psicóloga decía precisamente esa situación, ¿no? ¿A cuántos no nos hieren cuando somos niños? Cuando somos adolescentes que nos vuelven inseguros y una vez que nosotros llegamos y a la parte de la juventud, a la parte donde nosotros nos tenemos que desarrollar con la sociedad, y estoy hablando de cuando ustedes vayan a incorporarse al mundo laboral. Somos inseguros y no nos queremos, no nos amamos, por eso permitimos muchas cosas. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es tener el amor hacia nosotros mismos. Las personas, como bien dijo el video, yo creo que las personas que se burlan de nosotros, que nos acosan, es porque se sienten con un poder más alto. ¿Sí me explico? Se sienten superiores. Tú eres menos que yo, por eso yo te puedo hacer lo que yo quiera. Tendríamos que ver qué problemas tienen ese tipo de personas para ser unos acosadores, ¿no? Para bullear, para burlarse. Obviamente son personas que también pues no están nada bien, ¿no? Siempre he dicho que las personas que crecen dentro de una familia de valores, de amor, de comprensión, de atención, no, obviamente no van a desarrollar esas características, ¿no?
si nosotros llamamos las cosas por su nombre y como debe de ser, o si nosotros desde pequeños, si nosotros como padres desde pequeños ponemos límites a nuestros hijos. ¿Sí me explico? Si de repente, si se están burlando porque alguien tiene obesidad, es a ver, espérate tantito. Pero si como padres le seguimos, si como padres decimos, ay, sí, la gorda, ahí va la gorda, tu tía la gorda. ¿Sí? El flautas. Ay, sí, ese güey que tiene la nariz choca, ¿no? O sea, escúchense. Escúchense y así hablan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se me hace fácil llegar a la primaria, llegar a la preparatoria y querer agarrar a mis compañeros para decirles lo que a mí me dicen. Es que incluso hasta lo hacen en su casa. Incluso muchas veces los papás no respetan a los hijos y así les hablan. ¡Órale, tú, gordo! ¡Pareces un puerco! O sea, desde ahí, ¿cómo creen ustedes que ese niño se va a proyectar con sus demás compañeros? ¿Cómo? Si la educación no viene desde su casa, si los valores desde ahí, si tú como padre no cuidas a tu hijo y lo insultas, pues ¿qué esperan ustedes que pase con los demás? Con los demás. Es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, en la cuestión del acoso, es del acoso sexual, que también no nada más, y miren, pongan mucha atención a lo que les voy a decir, porque ya les dije, o sea, ahorita estamos en línea y hay muchas cosas que no vemos porque pues no conviven ustedes. Dani nos contó una experiencia muy fuerte, en donde se supone que los maestros tenemos una ética profesional, donde nosotros somos una autoridad muy importante para la sociedad. Aunque ustedes no lo crean, un maestro tiene una carga muy fuerte dentro de la sociedad. Se da, obviamente, aquí por el abuso de autoridad, ¿no? O porque a lo mejor él se creía actor y sabía que no le podían hacer nada. Obviamente, pues a lo mejor con videos y con pruebas, Dani, hubieran puesto una denuncia, ¿no? De lo que él hacía, no sé, pero no actuamos por miedo, eso también lo entiendo, Dani, no actuamos por miedo. Pero también se da el acoso entre sus compañeros, ¿eh? Muchas veces, por querer ser aceptada, y bueno, me refiero un poco más, yo lo he visto más de hombres con niñas, ¿sí? Muchas veces, por querer ser aceptada, por querer ser popular, por querer ser la bonita de la escuela, por la que tiene mucho pegue con los hombres, yo he visto cómo se dejan manosear o cómo se dejan aliar. Y eso también es acoso. Y no me digan que no es cierto, porque sí lo vieron en sus escuelas, en su secundaria, ¿no? O dame un beso, ándale, nada más que, pero somos hombres, no somos nada, quiero un beso. Amigos con derechos, quiero un beso. Eso también es acoso entre ustedes, ¿eh? Entre ustedes. Hay que ver, muchachos, a qué grupo queremos pertenecer. Y yo sé que están en una edad precisamente en donde a lo mejor quisieran pertenecer a lo más popular de la escuela. Y que como sociedad le hemos dado importancia a eso también. No le damos importancia tanto a ser popular por ser inteligentes, por sacar buenas notas, por ser responsables. Pareciera que lo importante es seguir los estereotipos. A ver quién se pone la pestaña más larga, las uñas más caras. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que nosotros aquí en Ética, principalmente los que entramos y hemos tocado estos puntos tan importantes, es hacer una conciencia de lo que se está perdiendo en nuestra sociedad, que es incluso el respeto hacia los propios hijos, los valores como familia, que muchas veces a lo mejor como padres, nosotros como padres, niños, no traemos un instructivo, ¿eh?
ustedes no vienen y cuida a Katherine y Katherine la vas a cuidar de esta forma. O sea, no, no, vamos aprendiendo en el camino. Muchas veces no traemos un instructivo. Y es difícil, es muy difícil criar a los hijos, principalmente cuando están rodeados de una sociedad en donde a lo mejor está corrompida, en donde a lo mejor es violenta, etcétera, etcétera, ¿no? A veces por eso no entendemos por qué los padres nos cuidan tanto y nos enojamos porque no nos dejan salir. A veces no entendemos por qué nuestros padres tienen que trabajar tanto y nos dejan todo el día solos. Hay algo muy importante que se llama la comunicación. A veces como padres no nos comunicamos por lo que estamos pasando, ¿no? Y muchas veces dejamos a los hijos en el abandono de la abuela, de los tíos. Y es muy importante poner atención a lo que ustedes están pasando y lo que están viviendo sobre todo, ¿no? Y cómo se sienten. Y se los puedo decir como maestra, pero a lo mejor como mamá puedo fallar, ¿no? Con Leo. Y bueno, Leo es un niño de 7 años, ¿no? Y yo lo veo, yo siempre he dicho, mi mejor experimento es Leo. Yo veo lo que pasa con él, ¿no? Y a veces en él los veo a ustedes, aunque Leo tenga 7 años. En Leo los veo a ustedes. Y por eso a lo mejor uno los trata de una forma diferente, especial, ¿no? Si lo quieren ver así. Y yo veo lo que le inquieta y me imagino que son cosas que también les inquietan a ustedes, aunque tengan diferentes edades. Los mismos problemas, ¿no? Los mismos a lo mejor, ¿por qué trabajas tanto? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no vamos acá? Etcétera, etcétera, ¿no? Mi compañero golpeó a mi compañera, mi compañero le dijo groserías al maestro, ¿sí me explico? Y entonces es como ver qué es lo que está pasando, ¿no? El otro día me sorprendió mucho precisamente eso, ¿no? Que Leo me contó que uno de sus compañeros le dijo una grosería muy fuerte al profesor. Es un niño de 7 años. ¿Qué ve el niño? Y eso sí tiene que ver qué está viendo el niño. ¿Qué está viendo el niño? A lo mejor el papá no dice la grosería, no. Pero ¿qué está viendo el niño en la tablet? ¿Qué está viendo el niño cuando le prestan el celular? ¿Violencia? ¿Por eso va a ir y le va a ir a pegar a su compañero? ¿Y así crecemos y lo aplicamos después? ¿Burlarnos en las redes sociales? ¿Que por medio de la violencia yo, con más poder, me sienta bien por hacer sufrir al otro? Porque ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Cuando yo acoso, es querer lastimar al otro, incomodar al otro, hacer lo que yo quiero que haga porque yo tengo más poder. ¿Qué carencias emocionales tienes para querer lastimar a la otra persona? ¿Qué clase de personas somos? ¿Qué estamos creando? Y tenemos que hacer conciencia de eso. Así como también tenemos que hacer conciencia de no normalizar lo que es la violencia. Porque fue bien fácil vestirse en esta época de disfraces y de todo, fue bien fácil vestirse del juego del calamar, ¿no? A unos niños. No sé quién en su casa lo haya hecho. Y serán, yo creo que un debate, ¿no? Y me van a odiar por lo que voy a decir. Pero no está bien que disfracen a un niño de eso, porque están normalizando la violencia. Yo vi una frase que decía, el disfraz de tu hijo no habla de él, habla de ti. Estamos acostumbrados, sí, ya a una tradición pues extranjera, ¿no? Que también tiene su historia y todo lo que ustedes quieran. Y a lo mejor, pues bueno, dentro de eso era normal caracterizarse y disfrazarse como de lo común, ¿no? De siempre, de momia, de Frankenstein, que se me hace tan tierno lo de Frankenstein, y aparte la historia.
En fin. Aparte, cuando los niños dicen, bueno, Frankenstein, ¿no? ¿Quién es? Y se ponen a leer la historia, ¿no? Y lo leen. No, todavía tiene algo de contenido, ¿no? Las momias, bueno, ¿por qué las momias? Pues hay momias en Egipto, hay momias aquí en Guanajuato, ¿por qué de momia, no? De bruja, que también tienen su leyenda, de la Llorona, de la Catrina. Pero normalizar una serie donde unos niños no están aptos para verla, primero, y que yo creo que los niños ni la vieron. Ni la vieron. Nada más porque fue lo de moda, pues de eso se quiere disfrazar. Y eso es normalizar lo que nos están dando los medios de comunicación. Y acuérdense que forman una ideología. Y eso es muy fuerte. ¿O ustedes qué opinan? Porque a lo mejor estoy mal y también me gustaría conocer su opinión. Pero, pues este fue un tema de debate para todos los pedagogos, ¿eh? Todos los que estamos estudiando pedagogía y el fenómeno que se dio con esa serie. ¿Ustedes qué opinan? ¡Ay, no me digan que nada! ¿Los dormí o qué? Pues yo sí opino que pues sí está mal ahora, así que pues yo igual, o sea, no salí a pedir dulce porque no, con mis sobrinos no. Porque sí me gustan estas fechas de noviembre, de así, de que nos visitan los muertos y así, pero no me gusta a mí salir a pedir calaverita. Es algo que no me da miedo, porque no, pero creo que nunca ha sido así como que el querer salir, ¿no? Entonces sí, esta vez salí dos veces a la tienda con mis sobrinos y fueron a pedir su calaverita y todo el rollo. Y sí, o sea, vi varios niños así vestidos y mi mamá sí me dijo, es que a veces juzgamos a los niños, pero los que tenemos la culpa somos nosotros como padres, porque pues nosotros les permitimos eso, aunque no queramos, y si ellos dicen que sí, por estar bien con nuestros hijos, decimos que sí. Entonces no es juzgar a los padres, sino juzgar a los niños. Entonces eso es lo malo, de que a veces juzgamos a los niños y los que tienen la culpa pues son los papás por querer estar a la moda o por querer que sus hijos estén bien o por hacerles caso o por no cumplir su caprichito, es lo que hacen. Y bueno, desgraciadamente en mi familia esto es lo contrario. ¿Por qué? Porque a mis sobrinos pues no les prestan así tanto el teléfono, de que no, o sea, sí ven un rato sus videos así, pero de cierta hora a cierta hora. Y después de cierta hora tienen que hacer tarea o estar ayudándolos. ¿Qué están viendo? Exactamente. Sí. Lo importante, muchachos, es que igual si tienen hermanitos, ver qué están viendo, porque muchas veces por ahí es donde meten la pornografía. Entonces, es ver qué están viendo, qué caricaturas están viendo también. Fab, ya nos va a sacar la plataforma de España.